Bladers, ¿cómo están? Yo espero que muy bien, porque qué lamentable que siempre que tenga que grabar así de rápido sea para darles malas noticias. Ayer recibí una notificación por parte de YouTube de que uno de nuestros videos había sido borrado debido a uno de los a una falta a los derechos de autor y que por lo mismo habríamos recibido un strike a nuestro canal. Este strike, o bueno, esta denuncia viene por parte de una cuenta llamada Molebit que he estado investigando y resulta que no somos el primer canal al que le hace esto. Ha denunciado varios canales sin motivo aparente y YouTube simplemente les pone el strike a estos canales sin investigar nada de nada. Y ni modo. En este video es en el que anunciábamos la noticia de que Hasbro había confirmado Bladeburst para 2016 y pues resulta que en este video solo sale mi voz y una canción de fondo que tenemos derecho a usar debido a que nuestra network nos proporciona un servicio llamado Epidemic Sound en el cual podemos ocupar efectos de sonido y algunas canciones de ese mismo servicio pues sin ningún inconveniente. Todo esto ya lo expliqué en una contranotificación que hicimos, que es como para apelar a este castigo que nos está poniendo YouTube sin motivo alguno. Espero que esta vez sí proceda, porque los otros canales que fueron denunciados por esta cuenta pues no les procedió. Y bueno, esperemos que sí. Creo que dejé bastante en claro los motivos por los cuales no tenemos que tener ese strike, pero bueno, por lo mismo no podremos hacer directos ni subir videos de más de 15 minutos hasta finales de noviembre de este año, ¿vale? Entonces, una pena la verdad, yo los mantendré informados a ver si esto se remedia o no. Pero bueno, sin más por mi parte, cuídense mucho, siempre, siempre sean luz y muy felices, coman frutas y verduras y nos vemos hasta el próximo video. Y Lady Trip con LBL.